Hermanos, Dios lo bendiga. Un saludo al pastor Fernando y a toda la iglesia en Argentina. He sido invitado para abordar el tema del ecumenismo. Entonces quiero abordarlo primero, pues dar la definición de ecumenismo desde el punto de vista etimológico, de su raíz. Segundo, mirar el marco bíblico. Y tercero, mirar ya un referente, un marco histórico. Entonces, mis hermanos, quiero tomar como base para esta enseñanza en 2 Corintios capítulo 6, el verso 14, muy conocido, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, amados hermanos, la primera parte, la palabra ecumenismo viene de la palabra oikos en el griego, que quiere decir casa. La palabra, por ejemplo, economía, viene entonces también de ecos, oikos, que quiere decir casa, nomos, administración de la casa. Y oikos y de ecumenismo quiere decir casa habitada. Entonces la casa habitada. Y pues uno de esos sinónimos es universal. En sí, digamos, el ecumenismo como definición, entonces es un movimiento que promueve la unidad de todas las religiones. Inicialmente se creía que era solo de todos los cristianos, pero se ha hecho extensivo a la promoción de la unidad de todas las religiones. Si nosotros vamos al marco ya bíblico, encontramos los primeros aspectos relacionados con la religión. Lo encontramos precisamente el día que Abel y Caín fueron a llevar una ofrenda a su Dios, a Jehová Dios. Y nos encontramos entonces que ya Caín hace un ofrecimiento, una ofrenda diferente. Prácticamente con Caín comienza Esa tendencia a una religión, a buscar a Dios a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Y de ahí en adelante, si ustedes miran
Caín entonces dice que ya sabemos la historia de cómo él se fue errante, no quiso aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento luego de que él mató a su hermano Abel y se fue errante. Y al irse errante entonces dice la palabra de Dios que él tuvo después su esposa y un hijo llamado Enoch y entonces tuvo un nieto llamado Irad. Y después tuvo un bisnieto llamado Mehujael. Y ya en la quinta generación, partiendo desde Caín, por esa línea, entonces nace Lamec. Y Lamec, entonces, es un tataranieto o quintanieto de Caín. Y él dice que ya toma para sí dos mujeres. Entonces, ellos vienen ahí ya con una. Ustedes saben que ahí las enseñanzas se transmiten de padres a hijos. Y es muy seguro que su quintabuelo, es decir, Caín, les haya ya guiado y orientado hacia una especie de ofrecimiento, de rebeldía hacia Dios. Y encontramos a Lamec ya en esa quinta generación tomando dos mujeres, es decir, desviando el concepto del verdadero Dios y del verdadero acercamiento a Dios. Y vemos que entonces Lamec tomó a Ada y a Sila, y dice que de Ada tuvo dos hijos, uno llamado Jabal, otro llamado Jubal, y de Sila, la otra esposa, tuvo un hijo llamado, que le puso un nombre compuesto, llamado Tubal-Caín. Dice que Jabal, el hijo de Ada, el primer hijo, fue padre de aquellos que habitaron en tiendas, es decir, nómadas, y criaban ganados. Jubal fue el padre de los que tocan arpas y flautas. Y el hijo de Sila, Tubal-Caín, fue padre o artífice de todos los que hacen obras en bronce y de hierro. Ahí nos damos cuenta entonces que ya están los tres elementos de la religión que ha utilizado la religión o el paganismo, como es el ofrecimiento de sacrificios a su manera. Por eso Jabal, ustedes se dan cuenta que los nombres todos terminan Jabal, Jual y Tabal y Tubal terminan en Al. Por eso uno de los dos dioses, primeros dioses antiguos fenicios era Baal. Y hay varios nombres relacionados con Al, tienen que ver con dioses paganos. Y entonces aparece también la música, como padres y constructores, podríamos decir, de una primera religión que venía de esa línea que se rebeló contra Dios a través de Caín. Y también pues ahí los tenemos entonces como artífices ya de obras hechas de bronce y de hierro. Aparecen las primeras manifestaciones ya de ídolos, construcciones hechas de ídolos. Y pues eso tiene que ver con lo que sucedió en la generación antediluviana, que esa generación pues todos sabemos que llegó a un punto límite de la maldad. Y Dios entonces tomó una decisión y es cuando esa dispensación de la conciencia termina entonces con ese juicio que es el diluvio. Se había formado una religión también muy poderosa, además de todo lo que dice Jesús cuando dijo que la venida del Hijo del Hombre serían como en los tiempos de Noé, ¿sí? O en los días de Noé. Precisamente había un desorden ligado a que comían, plantaban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, pero detrás de eso había una religión que había sido conformada por esa línea que acabo de nombrar. Muy bien, nos encontramos entonces ya después, cuando ya viene el diluvio. Pasa el diluvio, entonces ya tenemos nosotros una otra etapa de esto que tiene que ver con esa
deseo del hombre de mantenerse unidos mediante una religión. Y es cuando todos sabemos el tema de Nimrod, que era poderoso cazador delante de Jehová, allá en esa misma región de Nod al oriente, corresponde al mismo sitio donde se ubicaron. Entonces aparece el reino de Babel, ¿cierto? Que todos sabemos que fue donde estuvo Babilonia y corresponde efectivamente a lo que hoy es el país de Irak. Y vamos a ver a un Nimrod poderoso cazador delante de Dios, un Nimrod que se ha estudiado que se volvió un ágil cazador, defensor y mataba de una manera estratégica y especial a los leones, porque ustedes saben que cuando salen los animales del arca, ellos salen y Dios autoriza al hombre comer la carne, pero sin su sangre. Y ahí entonces lo que encuentran los animales que salen del arca, al salir mucha carne en descomposición, después de todo eso que vino y sucedió en el diluvio, el león se convierte en el principal en la selva, en la jungla, y su rugido y lo que la Biblia nos habla y lo compara con Satanás, que es como león rugiente, ¿cierto?, que busca a quien devorar. Ahí tenemos entonces que esos leones se volvieron terribles enemigos y crearon zozobra en las tribus, en las familias, en las casas. Pero resulta que Nimrod llegó a ser un poderoso cazador. Y como poderoso cazador se fue en contra de Dios, venía con esa línea antidiluviana. No sé si eso venía en los genes de hijos de Noé, puede ser por lo que sucedió con Can, ¿cierto? Que descubrió la desnudez de su padre, que todos ya conocemos. Entonces ahí venía una línea ya de rebeldía también, de actitud en contra de Dios, y afloró entonces en Nimrod, poderoso cazador, cuando dice delante de Jehová, es en contra de Dios. Y se crea ahí un reino, una religión, y todos sabemos que ahí, cuando Dios había dicho que llenaran la tierra en el pacto con Noé, ahora este hombre está haciendo un llamado y dice, hagámonos una ciudad, construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. O sea, fueron tres cosas, una ciudad, una torre y un nombre. Eso de un nombre estaba vinculado es a algo religioso, ¿sí? A algo, cito todo esto porque tiene que ver con un referente bíblico relacionado con el ecumenismo. Voy a hacer un corte aquí en este audio y entonces envío otro audio para continuar con el contexto o el marco bíblico del ecumenismo. Entonces, mis hermanos, continuamos. Ya podemos ver ahí estas dos situaciones, la de Caín con sus descendientes antes del diluvio, y ahora encontramos entonces este nacimiento o inicio del reino de Babel, con esa tendencia y ese deseo de conformar una religión con una ciudad, una torre y un nombre, con una intención de entonces, cuando dice cuya cúspide, la de la torre, llegar al cielo, era alcanzar mediante ese nombre, esa ciudad y esa torre, pues una manera de alcanzar religiosamente un acercamiento supuesto a Dios, pero realmente no era el verdadero Dios, sino a los intereses de ya lo que se estaba generando en esa nueva dispensación del gobierno humano. Entonces ya entra es las intenciones del hombre, del ser humano, de ir en contra de Dios. Y uno sigue ahí pues la línea general y se da uno cuenta pues que Dios tuvo que intervenir y al aparecer y descender Dios en ese juicio ya con la
confusión de las lenguas, ya viene esa dispersión, pero el ser humano pues siempre con la intención y el deseo de tener la casa habitada, que quiere decir ecumenismo, en esa manera de estar unidos mediante una religión, no la verdadera religión como dice Santiago, o el verdadero modelo diseñado por Dios para el hombre acercarse a Dios. Y ya el salto que damos al final entonces es ya con la iglesia en el Nuevo Testamento. Nos encontramos ahí en Corintios, en el pasaje que leímos, que nos dice que no hay ninguna comunión entre la luz de las, ni las tinieblas, porque no hay comunión entre la justicia ni la injusticia, ¿sí? No hay ninguna comunión entre Cristo y Belial. Mire, si se dan cuenta, ya aparece Belial, ¿sí? Un nombre dado también a Satanás, al enemigo, terminado en Al. Y ni entre el templo de Dios y los ídolos, ni entre el creyente ni el incrédulo, ¿sí? Y todos sabemos que al final de los tiempos, en el contexto escatológico o profético, en el libro Apocalipsis, y también nos lo muestra en Daniel, estas bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra, está haciendo referencia a dos personajes, ¿sí? Dentro de la interpretación bíblica, bueno, hay otras interpretaciones, pero la relacionada con el fin o lo que viene establece dos personajes, uno que sale del mundo político, ¿sí? Y otro que sale del mundo religioso. Y la Biblia, ese personaje que sale del mundo religioso, lo llama el falso profeta. Entonces, ese falso profeta, ese personaje que va a estar al lado del anticristo, del que sale del mundo político, ese personaje, ese falso profeta, pues para levantarse tiene que salir de unas condiciones que se van dando en el mundo en el que estamos viviendo. Esas condiciones se van a dar a través del ecumenismo, como el anticristo vendrá también por unas condiciones que se darán a través de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel político, a nivel económico, esto de la pandemia y otras situaciones más, las guerras, los conflictos, todos los problemas ecológicos, ambientalistas y bueno, de todo orden, todos los antivalores, las reingenierías éticas que se han hecho en el mundo, todo eso va llevando y va conduciendo a que de un momento a otro en ese nuevo orden mundial aparezca ese personaje llamado el anticristo. Pero va paralelo, va al lado de una movilización que se está dando en el mundo, que se está dando entonces a través del ecumenismo para llevar al otro personaje llamado el falso profeta. Pero hay algo que dice la escritura que al presente detiene esa manifestación de ese hombre de iniquidad, de ese nuevo orden mundial, que es la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, es decir, en la iglesia. Lo detiene. La iglesia todavía no ha sido levantada y cuando ya seamos levantados, entonces esa manifestación de esos dos personajes se dará de una manera rápida y tendremos entonces a un cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Tenemos, dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual debemos estar pendientes, listos a poner atención como a una luz, como a una antorcha que alumbra nuestro camino, nuestro futuro. Así que mis hermanos, ese sería como un marco bíblico de este
tema que viene todo concatenado y todo se dirige allá, hacia ese propósito final. Hice esa referencia de allá de Caín y luego de lo del Nimrod y todo eso para llevarlos y conducirnos entonces hacia ese ambiente, a lo que tiene que ver a la parte bíblica. Ya para entrar, hermanos, en el tema ya, en el marco histórico, seguramente al terminar vamos a regresar a la parte bíblica para hacer ya un cierre, pero esto de lo histórico, todos sabemos que la Iglesia Católica, como todos ya sabemos, se conformó allá en el año, pues, 325, cuando Constantino dijo supuestamente convertirse al cristianismo. Cuando uno lee la historia de los papas y emperadores, nos vamos a encontrar allá, de los emperadores nos vamos a encontrar todo lo que hubo detrás de esas intenciones políticas y religiosas. Se dice que Constantino no se bautizó en ese momento, que él dice convertirse al cristianismo. Ustedes saben y todos sabemos que la religión del Imperio Romano era una religión pagana, que tenía a los dioses que habían venido desde allá, desde Nimrod, desde el reino de Babel, desde Babilonia luego, y había pasado por los diferentes imperios, el imperio griego también, los nombres de ahora de los helenos, y que ahora tenían toda esa cantidad de imágenes, toda esa cantidad de ídolos en sus templos. Y después de esos años de persecución, de esas 10 persecuciones que aparecen ahí en una de las iglesias en Esmirna, las iglesias del Apocalipsis, en los mensajes, y después de todo eso y ver que el emperador estaba diciendo convertirse al cristianismo, pues todos esos pastores de su época, ya después de pasar 200 años, sintieron como libertad, pero vinieron dudas, vino una liberación, entre comillas, que se convirtió en libertinaje, y todas las costumbres y los templos comenzaron a ser usados, y hubo una mezcla ahí, y comenzaron a ser usados esos templos, y se dio una mezcla entre la religión pagana de los romanos y el cristianismo. Y todos sabemos que ahí aparece la hostia, que era un símbolo de adoración al sol, uno de los dioses que adoraban desde la antigüedad, y aparece el rosario, y aparece la mujer con las estatuas o imágenes de una mujer cargando un niño. Entonces eso estaba ya construido en sus templos paganos, y ya dijeron que entonces la mujer era María y que el bebé que tenía en brazos era Jesús. Y bueno, vinieron todas esas perversiones que se dieron en la iglesia, y sabemos hasta dónde, pues, todo esto llegó. Eso, pues, generó la Iglesia Católica. Ustedes saben que tuvo varios cismas, ¿no? Cuando después, en el siglo XI, vino una división de la Iglesia ortodoxa de griega, y entonces comenzaron ahí los cismas o divisiones, y después ya en el siglo XVI con Martín Lutero, la gran reforma, y se crearon todas esas divisiones, y fue hasta la década de los 60 del siglo pasado, cuando el Papa Juan XXIII convoca entonces y tiene el primer encuentro, donde él convoca al patriarca o líder de los ortodoxos, y en esa reunión ya él comienza
a llamarlos hermanos separados. Y ahí entonces va la intención, el movimiento ya del ecumenismo que arranca ahí, que arranca de una manera ya definitiva, con nombre propio, como una intención de la iglesia tradicional, la iglesia católica, de tener esa directriz a partir de esa década de los 60 con el Papa Juan 23. Voy a hacer entonces aquí un corte y continúo con otro audio para que podamos entonces seguirlos enviando. Bien, hermanos queridos, ya saben que entonces en la década de los 60, ya después de algunas estrategias, las estrategias que comenzó a utilizar la iglesia tradicional, invitan entonces al patriarca de la iglesia ortodoxa. Ustedes saben que del siglo XI, pues la iglesia ortodoxa también comenzó a sufrir separaciones. Ellos se dividieron y entonces estaba la iglesia ortodoxa armenia, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa o los coptos egipcios, la iglesia ortodoxa siria, pero de manera independiente ellos comenzaron a dirigirse con sus patriarcas y con algunas diferencias, pero siguiendo una línea muy parecida a la de la iglesia católica. Y con la reforma protestante en el siglo XVI, pues ustedes saben también, o sabemos que aparecen una línea un poco separada un poquito en conceptos del catolicismo, pero realmente muy parecidos, que fue la iglesia luterana, los luteranos, aparecen los anglicanos en Inglaterra y van apareciendo otros grupos como son los metodistas, los presbiterianos y se va dando toda esas separaciones, divisiones, cuando ya pues se consolidan las naciones en América, ya podemos ver entonces cómo en América en el siglo pasado comienzos aparecen los primeros movimientos pentecostales, todos lo sabemos por la historia, y los pentecostales trinitarios, los pentecostales unicitarios y pentecostales unicitarios de línea pentecostal estricta y otros de línea apostólica, y después en la década de los 60 terminando aparecen la gran revolución de los carismáticos. Entonces hay carismáticos católicos, hay carismáticos evangélicos o de la línea cristiana, y bueno, toda esa gama de grupos, y viendo la iglesia católica que tenía una pérdida de mucha gente que se había separado de la iglesia católica, entonces comienzan en un plan estratégico, inician como dije, con el patriarca de la iglesia ortodoxa. Inician unas visitas, unas invitaciones del Papa de ese momento a los concilios. Viene el concilio, el concilio segundo, y comienzan entonces a hacer unos acercamientos, con el patriarca de la iglesia ortodoxa siria, acercamientos con el patriarca armenio, y ahí va pasando la década de los 60, y entonces ya se crea allá en en Bélgica, en su capital, entonces el Concilio Mundial de Iglesias. Y ese Concilio Mundial de Iglesias, ustedes pueden ingresar a la página en internet y van a encontrar cantidades de iglesias, ¿sí?, pentecostales, no pentecostales, de toda índole. No he visto, hay iglesias unicitarias,
pero del nombre de Jesús, sino otros grupos de iglesias que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, después de que de manera estratégica, los papas, después de Juan XXIII, pues viene Pablo VI, y Pablo VI continúa el plan ecumenista, ¿sí? Y sigue haciendo los acercamientos con la Iglesia Ortodoxa. Ya en la década, terminando la década de los 60, entonces comienza un acercamiento como una segunda fase del ecumenismo. Primero era acercarse a la Iglesia Ortodoxa que se había separado en el siglo XI. Entonces ahora se quieren acercar a la Iglesia Anglicana y a los luteranos y calvinistas y todas esas metodistas, todos esos grupos que salieron y efectivamente logran invitarlos, invitan a Roma y en Roma y inclusive Pablo VI alcanzó a visitar y estar en Inglaterra, en sus templos, en sus iglesias y continuó en esa forma estratégica haciendo el trabajo. Primero la Iglesia Ortodoxa, segundo en el ecumenismo, segundo las iglesias anglicanas y de corte muy parecido a la Iglesia Católica, que eran los luteranos, los metodistas, todos ellos, y lograron entonces incluirlos ya en su programa. Después entonces ellos se acercan al Concilio Internacional o Mundial de Iglesias y con el representante, ya con el nuevo Papa que fue Juan Pablo II, entonces él visita la sede del Concilio Mundial de Iglesias y después entonces ya de estar apoderado ya tiene a los ortodoxos, ya tiene a los anglicanos y los de la línea luterana y a todos, ya tiene al Concilio Mundial de Iglesias, entonces comienza un trabajo ya Juan Pablo II y tiene en la década de los 80 ya un primer acercamiento y hace una jornada que hacen todos los años la Iglesia Católica en enero, que es una jornada mundial de oración, y ahí entonces en la iglesia de Asís, es una iglesia ubicada en una ciudad, la ciudad de Asís, que es precisamente donde nació Francisco de Asís, entonces en esa ciudad invita a la jornada de oración, invitó entonces ya otros líderes. Claro, ahí estuvo el presidente del Concilio Mundial de Iglesias, los representantes de las iglesias ortodoxas, los representantes de las iglesias luterana, anglicana y todos esos representantes. Y adicional invitó un representante de los musulmanes. Entonces miren, ya como en la década de los 80 aparecen entonces representantes de otras religiones, porque el ecumenismo no pretende solamente unir a los cristianos, sino a reunir a todas las religiones. Y aparece un representante de los musulmanes, un representante del hinduismo, que fue invitado, un representante del judaísmo, ¿sí? Y estuvieron entonces ahí y fueron recibidos allá entonces en esa jornada mundial de oración. Esto se ha continuado. Todos sabemos que en este momento aproximadamente en el libro de David Hume, que se llama Religiones Vivas, ustedes pueden encontrar que hay cerca de 10 religiones vivas. Está el shintoísmo, que es practicado en el Japón, el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, que es practicado en parte de Persia, y otras religiones que ya conocemos, el Islam, el cristianismo, todas esas religiones, el taoísmo también. Ustedes recuerdan ya, para ir cerrando, en el año 2013-2014, que se celebraba uno de los, creo que eran los 12, 13 años, el Papa Francisco fue invitado a Nueva York, y en ese aniversario
se oró por la, entre comillas, por las víctimas del 9-11, de lo de la, del tema de las Torres Gemelas, y ahí fueron invitados en ese servicio religioso, hicieron oración, ¿sí? Todos representantes de todas las religiones, en su mayoría de todas las religiones del mundo. Estaba un representante del hinduismo, ustedes eso lo pueden mirar en internet, buscarlo, un representante del Islam, un representante del judaísmo, un representante del budismo, un representante del taoísmo, un representante de cada una de estas religiones, del catolicismo, el representante del Concilio Mundial de Iglesias, y todos hicieron oración, o sea, hicieron un culto religioso, ¿sí? Un culto religioso supuestamente a Dios, pero todos sabemos pues las intenciones y lo que hay detrás de este ecumenismo, el propósito del ecumenismo. Voy a hacer aquí un corte y entonces, como cerrando este marco histórico ya para terminar y decir ya lo último relacionado con este tema del ecumenismo. Hermanos queridos, entonces para terminar, quiero decirles que, por ejemplo, hace 6 años, Kenneth Copeland, que es un predicador, americano, le envió un mensaje a través de un líder ecumenista, supuestamente cristiano, que hace el papel y de intermediario de hacer todas estas reuniones interreligiosas, le llaman ellos, en un servicio en vivo y en directo, le manda un mensaje al Papa, el Papa Francisco le envía un mensaje, declara la unidad de la Iglesia, que somos hermanos en Cristo. Y bueno, detrás de eso hay entonces una cantidad de falsedades y de intenciones de Satanás de querer vincular la verdadera iglesia con este ecumenismo, con el mundo. Están sometidos todas las religiones en su mayoría, ¿sí? Pero la verdadera iglesia sabe que no hay una comunión entre Cristo y Belial, ni entre el creyente ni el incrédulo. Sabemos que una cantidad, esto del ecumenismo ha atrapado cantidades también de cantantes, de adoradores, los ha atrapado, ustedes ya saben sus nombres, ya han confesado que ellos son ecumenistas, es decir, están de acuerdo y en que los católicos son nuestros hermanos. Bueno, ellos son almas que necesitan el Evangelio, necesitan la salvación y tenemos que seguir creyendo que podemos seguir predicando y salvándolos del infierno, de la perdición, de la eterna condenación. Pero hablando pues de los católicos, necesitan la salvación. Y no solamente una cantidad, ahora ya habíamos hablado con el hermano Fernando el año pasado, precisamente por estos días llegué yo a la Argentina el año pasado y estuvimos hablando del neopentecostalismo, de todas estas corrientes, de todo este boom de las mega iglesias, cuando no sé, no es necesario que una persona tenga un pastor, tenga 5.000, 6.000, 7.000 personas a cargo cuando no puede administrarlas. Lo único que puede hacer es explotar ese rebaño y no hacer un trabajo efectivo. Dios quiere, el Señor quiere que el pastor sea un pastor de un rebaño, que si tiene 100 ovejas, las cuide de tal manera que solo una se le desvía, pero que es tanta su pasión que es capaz de ir a buscarla hasta encontrarla. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar alerta. La iglesia no está, la verdadera iglesia no está con el ecumenismo.
La verdadera iglesia no le sigue el juego al mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que vamos a tener nuestros ojos del entendimiento bien abiertos porque hay falsos profetas, hay falsos cristos. Y lo más seguro es que cuando ya entonces el Señor va a seguir una presión. En este mundo seguirá una presión, se vendrán los burladores, la Biblia dice los sensuales, los que no tienen el espíritu. Ya no les importa entonces, como en las iglesias, una cantidad de denominaciones que tienen pastores homosexuales, tanto de la línea femenil, es decir, lesbiana, como hombres homosexuales. Hay una cantidad de pensamientos abiertos, de cosas que van en contra de la verdadera doctrina. Debemos tener mucho, mucho cuidado, porque ese falso profeta, una manera de engañar a la gente es que hará caer fuego del cielo. Vendrán también con milagros. Milagros engañosos, todos lo sabemos que es parte del propósito de él, porque va a tener un fin y un propósito, y es que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Eso es la tendencia, es hacia donde va este mundo, que la labor del falso profeta que será o saldrá del mundo religioso, esta bestia que saldrá del mundo religioso, va a hacer milagros y va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren al anticristo. Y va a hacer también una intención, es hacer que el pueblo de Israel quiera reconozca al anticristo como su Mesías y como su enviado, como el que están esperando. Todos sabemos que ellos no creen, los judíos, en Jesús, y por eso están esperando a su Mesías y van a ser engañados. Cuando ese falso profeta haga sus milagros, cuando ese anticristo que va a ser herido y va a resucitar haciendo una imitación a Jesús que resucitó entre los muertos, va a resucitar de una manera milagrosa. Entonces ya los judíos van a pensar que es un personaje especial porque va a lograr firmar un acuerdo de paz en el Medio Oriente, pero su intención es que en un momento de la gran tribulación ya la iglesia no estaremos aquí, sino que desde el cielo, desde otro escenario, estaremos mirando lo que pasa aquí en la tierra. Claro que allá estaremos en dos grandes eventos, que es la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, pero aquí en el escenario, en la tierra, entonces va a llegar un momento en que ellos se van a dirigir, estos dos personajes, al templo ya reconstruido nuevamente de Jerusalén, el templo de Salomón o el tabernáculo de David. Va a ser reconstruido nuevamente ese templo, y entonces él va a querer, van a llegar los dos personajes, el falso profeta, y va a llegar el anticristo a Jerusalén, y en un servicio religioso con todos los líderes del mundo, entonces va a querer entrar al templo de Jerusalén y a sentarse allá en el templo y a proclamarse como Dios. ¿Quién va a proclamarlo y a ser el precursor de todo eso? El falso profeta, con sus falsos milagros y todo. Pero es cuando el pueblo de Israel entonces se van a dar cuenta del engaño tan tremendo, y cuando ellos reaccionan de este engaño, que no van a permitir que este anticristo, ¿sí?, se siente allá en el templo como su Dios, entonces ellos van a salir dispersos, el remanente que habla la palabra de Dios de Israel, entonces van a salir huyendo, y la furia del anticristo se desata,
y del falso profeta, y en esa furia entonces es cuando, terminando ya la gran tribulación, han venido juicios, aquí ha habido, ya entra una etapa de bien, comienzan a llegar, después de los 3 años y primeros 3 años y medio de paz, entonces comienzan a llegar esos juicios de Dios, las copas y todo eso que aparece los ayes, todo. Y viene aquí entonces una confusión tremenda. Pero en medio de esa confusión de muerte, de destrucción que va a haber, de ese gran terremoto que va a haber, que va a destruir las principales ciudades de la tierra, entonces el plan del anticristo, que va a ser el líder mundial de ese momento, ese plan de ese anticristo con el falso profeta, ¿cuál es? Entonces, hacer que las gentes, todos los ejércitos del mundo, estén de acuerdo, y las gentes estén de acuerdo en que la solución es acabar con el pueblo de Israel, con el remanente, con los que están. Entonces ya no va a haber un Estados Unidos defendiendo como ahora Israel y otras naciones, no, todos contra Israel. Y ahí es entonces es cuando, después de eso, se lanza el ejército, un ejército de 200 millones que viene del Oriente, desde la China, y otros ejércitos más, y se lanzan contra el pueblo de Israel, contra ese remanente. Ellos se van al Monte de los Olivos, y ese día entonces en el Monte de los Olivos se va a cumplir entonces lo que dice Zacarías, ¿cierto? Entonces el Señor, el pueblo de Israel, ese remanente, van a hacerse ya no en el muro de las lamentaciones a clamar a Dios que los ayude, sino en el Monte de los Olivos, de donde Jesús subió a los cielos. Y de ahí ese día se anunció por esos varones que aparecieron allá en las nubes, dijeron, este Jesús, le dijeron a los discípulos que han visto subir, él va a descender también de la misma manera, lo van a ver, pero ahora se va a cumplir ahí, el Señor va a descender con la iglesia después del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, y desciende con la iglesia. Y en ese momento que Jesús desciende con la iglesia, le va a mostrar a los israelitas judíos que están ahí clamando en el Monte de los Olivos, le va a mostrar, llega con las marcas de su costado, de sus manos, de los clavos, las heridas, y ellos se van a sorprender. Y entonces por primera vez el pueblo de Israel, es decir, el remanente, van a quedar confundidos, pero van a invocar a Jesús como su Dios. Lo van a invocar como su Dios, y el Señor entonces desciende, y ellos le preguntan, ¿pero qué es esto? Y él les dice, que ellos van a decir, ¿qué son esas heridas? Y él dice, esas heridas las hicieron en la casa, en mi casa, en la casa de mis hermanos. Y entonces ellos van a comprender que mirarán al que traspasaron, y entonces lo invocarán. El Señor desciende con la iglesia, pone sus pies sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se parte en dos y se convierte ahí en un valle. Y entonces dice que en ese día Jehová será uno, y uno su nombre. Y ahí es cuando pues ya termina esta labor. Muy bien, amados hermanos, les comparto este mensaje, ha sido una bendición. Vamos a estar firmes en la doctrina, vamos a tener nuestros ojos del entendimiento abiertos, y vamos a hacer una oración. Oh Señor, en este momento te doy gracias por poder compartir con mis hermanos tu palabra. Ayúdanos a estar firmes en la roca que eres tú, Señor, a librar a aquellos que están siendo confundidos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, tú dijiste, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar seguros en la palma de tu mano, Señor. Los míos están, tú dijiste, en mis manos, y nadie me lo arrebatará. Gracias te damos, Señor, en tu nombre, Jesús. Ya saben, hermanos, que uno de los pasajes que utilizan
seguidores del ecumenismo, es cuando Jesús hizo la oración intercesora en el Evangelio de Juan, y cuando Él dice que, Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno, o como tú y yo somos uno. De ahí se seguían ellos para decir que el propósito y el deseo de Dios es que todas las religiones y todos los seres humanos estemos unidos. Pero no es así. El Señor tiene su iglesia. Una es la paloma mía, la perfecta mía. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. Te doy la bienvenida al programa Hablando con la Verdad España. Te saluda Emerson Ayón y hoy hablaremos acerca de la verdadera cara del ecumenismo. Acompáñanos en esta hermosa reflexión. Cuando hablamos de ecumenismo y el nuevo orden mundial, nos referimos a un concepto de globalización para el establecimiento de un gobierno unilateral. No es un concepto nuevo, ya que en el Imperio Romano ya se usaba para definir el conjunto de las tierras conquistadas por ellos, y en la literatura de la época romana tenía un significado político imperial, ya que implicaba el mundo como unidad administrativa. Estamos hablando de una estrategia de gobierno político-religioso, que ya se dio en el pasado, específicamente en el tercer siglo con la fusión de los poderes civiles y religiosos del emperador Constantino y el Papa Silvestre. Esto es algo que se ha venido trabajando de una manera paciente y sigilosa en la era actual desde 1910. En esa fecha se realizó la primera conferencia misionera mundial, donde se dio inicio a este movimiento ecuménico en esta era. En 1938 comenzó la segunda etapa de este movimiento con el Consejo Mundial de Iglesias. El Papa Juan XXIII expresó antes de morir: ofrezco mi vida por la Iglesia, por la continuación del concilio ecuménico, por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos. La Iglesia Católica, a través del Concilio Vaticano II, estableció entre otros puntos los siguientes. Primero, el ecumenismo debe ser fomentado por los obispos. Los presbíteros no han de olvidar a los hermanos que no gozan de plena comunión eclesiástica con los católicos. Se ha de cultivar el espíritu ecuménico entre los neófitos. También, dicen ellos, se exhorta a los católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica. El 25 de mayo de 1995, Juan Pablo II publicó la carta encíclica Que sean uno, en la cual se instó a la unión de las iglesias cristianas mediante la fraternidad y la solidaridad al servicio de la humanidad. En febrero de 2016, el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú y de todo Rusia, Cirilo I de Moscú, firman una declaración conjunta reunidos en Cuba. En este encuentro histórico, dichos líderes se abrazaron después de casi 1000 años de separación de sus iglesias. En abril de ese año, Francisco y los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II de Atenas, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, firmaron una declaración ecuménica conjunta para manifestar su preocupación por la situación trágica de los numerosos refugiados, emigrantes y demandantes de asilo que han llegado a Europa huyendo de las situaciones de conflicto. El 31 de octubre del 2016, en el marco de su viaje apostólico a Suecia, con ocasión de la conmemoración luterano-católica por el 50º aniversario de la reforma iniciada por Martín Lutero, el Papa Francisco participó en una ceremonia ecuménica y firmó junto a Munich Jounan, presidente de la Federación Luterana Mundial, una declaración conjunta. Todo esto parece muy bien, pero no debemos olvidar el trasfondo de esta estrategia de control, que pretende unificar lo sacro con lo terreno, lo místico con lo satánico. No es conforme a la voluntad de Dios, como lo veremos, ya que esto obedece a los intereses de los grupos de poder político y religioso, por el surgimiento de las nuevas potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, Gran Bretaña, China, Francia y otros, incluyendo el catolicismo como movimiento religioso, que siempre ha ambicionado perpetuarse en el poder, mezclándose en lo político y religioso. Hoy somos llamados al ecumenismo, con la bandera de la paz y la armonía,
Pero ¿cómo se puede hacer alianza con una iglesia que va en contra de Cristo? Que lo único que han visionado es el poder y las riquezas del mundo. No podemos ignorar el pasado donde también, usando la bandera de la concordia ecuménica, se cometieron los actos más sangrientos por los jesuitas la noche de San Bartolomé, el 23 de agosto de 1572 en París, donde hubo una matanza contra evangélicos que dormían confiados en sus hogares. El mariscal Saúl Tabanés, que participó en la matanza, describe en sus memorias esta noche sangrienta con tal ferocidad que muy pronto la sangre de los protestantes inundó las calles, que los cadáveres de todo sexo y edades en grandes cantidades se amontonaban en plazas, en avenidas, en las calles y en todas las direcciones se oían llanto de dolor pidiendo misericordia. Pero también se oían las terribles blasfemias de los asesinos, aquellas hordas de asesinos acompañadas por jesuitas y de todos los sacerdotes de París, quienes llevando en su mano izquierda un crucifijo y en su mano derecha un puñal, no dejaban de incitar a la banda de fanáticos a que mataran. Lo que comenzó la noche del domingo duró 3 días y 3 noches con la misma ferocidad, sin que los sicarios dejaran de matar protestantes. El recuento fue de 30.000 evangélicos asesinados ferozmente en París. Con los 70.000 de las provincias, el número asciende a 100.000 evangélicos salvaje y brutalmente asesinados por sus mismos ciudadanos católicos franceses, únicamente por no creer a la doctrina de los papas. Hoy continúa promoviendo el catolicismo el ecumenismo con el fin de ejercer el control sobre el libre albedrío del ser humano, derecho que Dios le otorgó al hombre, que hoy se quiere ver coaccionado por el clero romano. Muchas personas pensarán que es bueno unirse en una sola iglesia, pues al cabo, dicen muchos, Dios es uno. ¿Por qué no hacer de todas las iglesias una sola? Este mismo pensamiento había en el inicio de la humanidad, con la Torre de Babel. Todos eran un solo pueblo y hablaban un mismo lenguaje. Y Dios detuvo la obra que se estaba edificando, pues no era conforme a su voluntad. Esa unión iba ambicionada por intereses no buenos, sino intereses contrarios a la voluntad del Señor. No eran intereses limpios. Ahí Dios confundió el lenguaje del ser humano. Es muy importante comprender que el Señor Jesucristo vino a fundar una sola iglesia, que guarda una sola doctrina, la cual Él enseñó a sus apóstoles por medio de la revelación. La verdadera iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el ecumenismo católico ni evangélico, pues no podemos hacer alianza con los enemigos de Cristo, con aquellos que han usurpado el lugar de Dios, para impregnar el mundo de sus dogmas de fe, quitando la gloria que solo a Dios corresponde, dándosela a las imágenes y no al Creador. ¿Cómo unirnos con la gran Babilonia, que se sienta sobre 7 montes, que es la ciudad del Vaticano, aunque muchos lo quieran negar? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué comunión el templo de Dios con los ídolos? Jesucristo no llamó al ecumenismo. Él llamó al arrepentimiento y a la conversión de los ídolos al único Dios verdadero. No debemos caer ante la astucia de supuesta bondad mostrada por el catolicismo en este tiempo. El lobo nunca será oveja. De la Iglesia Católica no puede proceder la verdad, porque no hay verdad en ella. Esperamos que esta breve reflexión te sirva para considerar y pensar lo que nuestros ojos están contemplando en estos días. Hoy somos llamados a un ecumenismo, algo que no es bíblico, algo que no es de Dios. Por lo tanto, no debemos unirnos a aquella que contraría las enseñanzas sanas de nuestro Señor Jesucristo. Así que déjanos tu comentario y dinos qué opinas acerca de este importante tema. Hasta el próximo video. Dios les bendiga.